Las fundaciones Coca-Cola y Sur Futuro continuaron las entregas a la red de apoyo contra el COVID-19, donde más de 350 familias de los sectores Hoyo de Puchulo y el Hoyo de Bartola de la ciudad de Santiago y cuatro hospitales de Puerto Plata, Invert, Luperón y Villa Isabela recibieron raciones alimenticias e insumos médicos. Estas entregas incluyeron productos de la canasta básica familiar, mientras que cuatro hospitales fueron dotados de insumos y equipos médicos, que incluyó mascarillas, lentes de protección, termómetros infrarrojos, trajes de protección, guantes, batas desechables, alcohol y así como kits de sábanas, entre otros. Las entregas por parte de Sur Futuro las hicieron la señora Katia Mejía, directora ejecutiva, y el señor Eduardo Julia, coordinador de Cambio Climático. La Fundación Coca-Cola hizo este aporte a Sur Futuro como un apoyo de emergencia para las comunidades afectadas, las cuales fueron previamente identificados en orden de prioridad por la Comisión de Alto Nivel para el COVID-19 del Gobierno Central ante la pandemia actual que afecta el país.